En el barrio pionero de Sincelejo están haciendo el festival del barrilete. Y yo agarré la pollina y me encampané para allá a ver cómo está la vaina. Acompáñenme a esta aventura. Llegué y yo pensaba que no iba a ver tanta gente, pero ese es mucho gusto de gente que hay aquí. Al no haber nada, habían como 2 hectáreas de gente. Y eso sí, el cielo estaba llenitico de puro barrilete. Bueno, hay que aclarar que en otras partes no los llaman barriletes, sino cometas. Pero por acá uno les dice barrilete. Y se los aclaro porque yo sé que va a haber mucha gente por ahí que me va a decir: no, pero es que eso no se llama barrilete, eso se llama escometa. Pero acuérdense de que no hay que generalizar. Estamos en Colombia y especialmente en la región Caribe, donde a un mismo objeto se le pueden dar varios nombres dependiendo del pueblo donde estemos. Qué vaina de bonita es ver tanta gente sonriente e integrar actividades como esta. Ojo, oh, y este es mucho barrilete, miren, de mamonúa. Aquí se ven personas que vienen a traer sus barriletes y otras que vienen simplemente a disfrutar del evento. Y hay barriletes de todos los estilos y de todos los modelos y de todos los colores también. Pero ¿tú sí crees que este aparato vuela? Sí, señor. ¿Sí vuela? 100%. Ojo, oh, eso hay que verlo, yo no creo que esta vaina vuele. Este es una caja, parece como una vaina como de... Se llama el cajón. Parece como un baño, una vaina así, ¿no? La verdad es que yo hasta que no lo vea volar... La verdad es que vuela poquito, pero vuela, ¿sabes? La cuestión es que no hay que brisa, mire. No hay casi brisa, necesitamos un ventarrón. La verdad es que hay que reconocer que estos espacios son muy bacanos y agradables. Espacios como este son los que hay que seguir propiciando en Colombia porque integran a toda la familia. Que uno ve aquí divirtiéndose gente de todas las edades, los niños, los viejos, los adultos, los jóvenes, de todo. Yo te me enredé aquí con un hilo. Son espacios de verdadera integración, ¿no? Y la verdad es que se ve la gente muy feliz. Ah, miren, esto. Barrilete está mamolú. ¿Tú te crees que está bien, abuela? Ah, sí, hay otro ya volado en un lado ya. Ya ha volado, pero aquí no ha volado. Iba a volar, se dio un golazo. Se rompió, Se rompió. Pero ya lo vamos a conservar. Te estás haciendo la cirugía para volarlo, ¿verdad? Claro. ¿De dónde vienen ustedes? De poblado, allá del sur. Aquí hay gente de todas partes de Sincelejo. De todas partes. Todos los barrios. Está la vaina buena, está la vaina buena. Siempre está buena. ¿Por qué lo hicieron con el Junior ustedes? ¡Ay, porque Junior es tu papá! Junior presente en todas partes, tú sabes. Estos son los propios fanáticos. Ahora con el Junior. Se ve mucho también la recursividad y creatividad de la gente para fabricar sus barriletes. Y algunos tienen su mensajito. Van a volar uno de los barriletes de estos, no, oña, raro. Vamos a ver si es verdad que vuela. Se fue, no, oña, se fue. Hay barriletes mamonú, pero también está esto, las miniaturas, y vuelan y todo. Bueno, mi gente, vamos a hacer fotos. Ve, chiquitico, vuela, vale. Mira, míralo, mira dónde va. Hay un punto de está agarrando la bicicleta. Aquí están volando otro mamonú, ¿vale? Este
nada, este sí no pudo volar, mano. Tiene los hileros malos. Tiene que soltarlo aquí y llegar que llegue hasta allá. Malo, vale, se ve que sabe, no tiene esa vaina más puesta, por eso es que no vuela. Yo cuando estaba pelado, más grande que este, no, y voló. Y se metió, man. Mire, y para que aguante lo hicieron de pura lata de esa de caña de coloso. Algunos hicieron su mejor esfuerzo y se pusieron bien creativos porque aspiran a ganarse el premio. Otros no, otros hicieron sus barriletes simplemente por diversión, por pasar un buen rato. Vean, y para volar un barrilete tan grande como ese se necesita un punto de pita, man. Otra cosa positiva que propician estos espacios es que mucha gente aprovecha para ganarse sus pesitos. Y una de las cosas que generan estos eventos es que la gente se reúna. ¿Cómo son las barritas? Vamos a probarla, vaya. Vamos a dar un fuerte aplauso a Primavera, por favor. La emisora de la Policía Nacional, mi padre Jimmy Blanco. ¿De qué? ¿Puerco o de vaca? De vaca. Vamos a cantar una canción que se llama La Ruleta. Oye, eso sí, lo que no falta en estos eventos es el chuzo. ¿A cómo son? A 3.000 pesitos, mi gente. Aquí le vaya a ver todo. Ella, ¿de qué son? ¿De qué son? De cerdo, tenemos de cerdo, tenemos de básico y de parra. ¿De burro no tiene? No, cuando eso no es lo original. Vida de cerdo. Vamos a probarnos aquí el chuzo. Bueno, bueno. Y la vaina termina con la presentación de algunos artistas locales. Entre ellos no podía faltar los niños. Bueno, lo dejo con estas imágenes. Nos hablamos. Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta.